Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Hoy jueves 20 de mayo. Están presentes Ada Yagüpe, Agustín Chandía, Adrián Arena y Julieta Rossi. Y son 13:40, 10 minutos después de empezar la clase. Bueno, en principio quiero que me comenten esta cuestión. Yo subí un documento, que es el cronograma que tenía armado, pero que le borré, digamos, un montón de contenido, justamente porque las condiciones que estábamos cruzando no servía como estaba dado. Así que bueno, dejé un cronograma abierto para que sean ustedes lo que propongan de acá en más cómo seguimos, porque bueno, uno de los reclamos que me hicieron era que las clases no eran llevaderas y demás, así que bueno, los invito directamente a que ustedes sugieran y yo me voy adaptando a lo que ustedes puedan proponer, siempre y cuando, digamos, sea algo que tenga que ver con la materia, obviamente, que lo pueda adaptar. Hola, Cristal y Damaris, ¿no? Están las dos, supongo. ¿Pueden poner cámara, que es la asistencia, chicas? Hola. ¿Cómo están? ¿Están las dos? ¿Cómo andas, Damaris? No, yo estoy en mi casa, por eso estoy sola. Ah, bueno, ¿y tenés posibilidad de avisar a tu hermana que estamos en clase? Me fijo. Bueno. Ahora vengo. Bueno, vieron, digamos, que está hace ya un tiempo considerable, no sé si hace 2 semanas y demás, que está subido ese documento, que es un Word que lo pueden descargar, está para que justamente ustedes lo rellenen. Y están ahí todas las clases que faltan, y para que ustedes sugieran, está desde hace como 2 semanas, por eso digamos, capaz que estas clases no se llenaron con nada, y vamos a trabajar con el TP4 que se entrega la semana que viene, el 27 de mayo. Pero la idea, bueno, es que ustedes me vayan sugiriendo qué temas quieren que tratemos, ¿sí? Un poco como lo hiciste vos, Juli, el otro día, solo que, bueno, ubicarlo en el cuadro, así todos estamos hablando del mismo espacio y no se nos dispersa la información. Armar ese cuadro entre ustedes, ¿sí? Y bajar ese cuadro, y en ese cuadro, digamos, ustedes sugieran qué tipo de contenidos vinculados con los medios de comunicación, con sus discursos, quieren que de acá en más veamos hasta terminar con el cuatrimestre, y bueno, y ver de qué forma. Nada, después tendremos que revisar toda la cuestión de evaluación y demás por lo que ha sido esta cursada tan inestable, tan prácticamente de abandono, ¿no? Que hubo. Entonces vamos a tener que revisar cómo hacemos para que haya una nota al final del cuatrimestre, por lo menos para algunos. Pero bueno, justamente por eso quisiera que, en función de que por ahí no es tan convocante, que, bueno, que la clase y que la plataforma no es tan interactiva y tan llamativa y tan interesante y atractiva como qué les parece, bueno, escucho ofertas, básicamente. Después, para hoy, digamos, estaba el texto que ya, digamos, tiene como 3 semanas de subido, que es el de los medios como actores políticos, y tenemos ahí un material que me gustaría, por ahí que ustedes me dijeran si ya lo recorrieron, así también muchísimo que está subido, que es un Genially, que justamente tiene un montón de ejemplos para lo que es la práctica. ¿Ustedes han recorrido ese material? Tiene muchos ejemplos de lo que es justamente. Aldana, si querés hablar, está silenciada, está muteada. ¿Están ahí? ¿Saben de qué estamos hablando? ¿O necesita Sí, que los sí. muestre? Todos saben, digamos, tanto del cronograma, que es un Word que está todo pintado de verde, y con acepto sugerencias ahí que dice el cuadro justamente para que ustedes pongan los contenidos, como el tema del apunte, que está en el recursero. En el recursero también está el material este que les digo. Hay un ejemplo que hice con el programa Pasaron Cosas, que es un programa de radio, que tomé estos fragmentos y los analicé en extenso para que ustedes vean un posible ejemplo. Ya les digo, por ahí, por todos los medios, les digo que ni loco les pido semejante nivel de análisis, pero sí, digamos, orientativo, como fue aquel de la revista Paparazzi, que tomé justamente el trabajo de Aldana. Para que ustedes sepan, por lo menos por dónde va, pero bueno, para que en ningún caso
el trabajo quede como si tres líneas fueran capaces de decir algo. Tres líneas no ni siquiera empiezan, digamos, ¿no? Ni Profe, cinco, sí. perdón, yo todavía no empecé a hacer el trabajo, el último que nos diste. Quería saber dónde estaba las consignas en sí. Sí, para que las muestro porque vos ahora te Dale. llegan los comunicados porque son Creo muy que sí, pero detallados. no. Son muy detallados, por eso digo, porque por ahí, esto que decíamos de la vuelta de administrar, de que tengan cierta autonomía para administrar las informaciones y demás, así no se deposita toda la. Dale, ahora lo muestro. Bien, estamos en, ustedes ya saben, OMC, es el espacio. Y acá, bueno, acá estaba el enlace para hoy. Ven que es mucho más simple, digamos, por ahí que buscarlo por el grupo. Y en el recursero está toda la información que estoy refiriendo. Tienen el apunte, que directamente con clic ahí van al apunte. Número 4, los medios como actores políticos. Tienen el summary que les decía. Información, ustedes tienen que entrar a los enlaces. Cuando ustedes ven, digamos, en un genial, que acá arriba, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Acá arriba tiene un dedito. Ustedes ya, ya lo deben saber, pero por ahí, si hay alguno que no lo sabe, este dedito, cuando ustedes lo cliquean, le da por unos segundos donde están alojados los contenidos Hola, profe. interactivos. ¿Cómo estás, Cristal? Cristal, si podés, poner cámara, estamos, es la perdón, la asistencia. Ven ahí, digamos, toco y hay un montón de información, mucha, ¿sí? Seguimos recorriendo el Genially. Fíjense que por muchos lados, cuando ustedes tocan, aparecen los interactivos, ¿sí? Esto es básicamente. Para que ustedes puedan darse cuenta de qué implica. ¿Sí? Acá todos interactivos son todos fragmentos de video. Y ahora vamos a ver la consigna en detalle, la vamos directamente a escuchar para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Este es el video con la consigna. ¿Sí? Lo voy a directamente en YouTube. ¿Escuchan el audio del video? Yo no. Está en pausa, creo. No, sí, pero digo, ¿recién lo escuchaban? No. A ver, pará, déjame revisar si en Creo compartir que hay es algo. algo que tenés que configurar con lo de la Sí, compartir pantalla y. se pone Share Sound, que es una pestañita que hay que pinchar. Ahí está. Los Bien. ejemplos para la práctica que les estoy proponiendo. ¿Se Ustedes escucha acá, ahora? fíjense, muchos ya lo Sí. conocerán, cómo trabaja el Genially. Le estoy mostrando lo que en el video está lo que les estoy mostrando ahora, cómo se recorre el Genially para que ustedes sepan dónde están los enlaces. Ahora, lo que interesaba, sí, Medio bueno, ya. original, medio local. Bueno, esto es lo ¿Qué es lo que está importante. diciendo Acá está la sobre qué está consigna. hablando? ¿Qué dice y sobre qué tema están íntimamente relacionadas? ¿Sí? Se podrían hacer las dos sobre lo mismo. ¿Qué dice y sobre qué tema? Un medio nacional. ¿Qué ¿Qué tienen es que lo mismo? hacer? ¿Sí? No es lo mismo desde un medio radial. Toman los ejemplos, toman los ejemplos, cuatro ejemplos, puede hacerlo hasta tres integrantes, con lo cual es un montón de gente para hacer esta tarea. Toman los ejemplos, cuatro nada más de los que puse, que pueden incluir programas de radio, de TV, publicaciones gráficas, revista o periódico, o puede ser algún portal de internet, puede ser una red social con noticias, pueden ser inclusive también contar con los foros que aparecen en los comentarios en un portal, en un sitio web de un periódico o de un programa de radio, ¿sí? Hay un montón de opciones. Ustedes miren, digamos, lo más probable es que tomen cosas que están ya en internet, ¿sí? O sea, que pueden inclusive mirar recortes informativos que están en YouTube subidos, de programas, televisión, y van a poner en ese trabajo quién habla, no solamente, digamos, quién habla el periodista, el nombre y apellido del periodista, sino qué editorial, qué medio está hablando, ¿sí? Estas dos van juntas, quién habla y desde qué medio, es no solamente para que me digan
quién es la persona que está hablando en ese fragmento, porque pueden ser varios, sino desde qué medio, en qué línea editorial, ¿sí? Sí, no es lo mismo que La Nación, que Infobae, Canal 13, que Página 12, que Tiempo Argentino, por ejemplo, solamente por poner diarios, ¿sí? Ni lo mismo que hable la Rolling Stone, digamos, que por una revista para ti o lo que sea, ¿no? O una revista paparazzi. ¿Se entiende desde quién habla y desde qué medio? Estamos considerando el colectivo. ¿Qué dice y sobre qué tema? También van juntos, ¿sí? Acá lo que importa son los contenidos, o sea, de qué está hablando, qué tópicos, qué temas, qué problemática, qué informaciones, qué datos son los que se están hablando, los que se están refiriendo en ese fragmento que ustedes seleccionan, y esto es para recuperar lo que no se hizo en el TP3, que nadie hizo esta parte, el cómo lo dice. El cómo lo dice es a partir del lenguaje de los medios. ¿Sí? Eso es lo importante que tiene que recuperar el TP3 que no se hizo. ¿Cómo lo dices? A partir del lenguaje de los medios. La fecha de entrega, única, chicos, esta vez tengo que ser muy firme con esta cuestión, es sin prórroga, no puedo estar permanentemente prorrogando las fechas todo el tiempo, no puedo. Realmente es un seguimiento que no puedo hacer más, es muy gastante, no sirve, no se hace igual, así que la única fecha va a ser el 27, ¿sí? Si no quedará como no hecho, pero no puedo poner más fecha que esa. Lo importante acá es que ustedes puedan dar cuenta de eso, y para eso, esta vez me anticipé al posible problema que podría llegar a ser el tema de que ustedes no se den cuenta. Antes de llegar a lo que les voy a mostrar ahora. Ustedes saben, acá al inicio de cursada, miren, arriba de todo está el foro. En este foro, desde que está subido, fíjense, están todos los comunicados avisados. Esto. Ya hace unos cuantos días que está avisado. Una réplica quiere decir que hay una sola persona, que obviamente está el nombre, que ha participado del foro preguntando algo. Después está vacío. Digo, porque si no entendían, es un buen espacio, es el espacio justo, el dedicado, para que ustedes saquen las dudas. Pero todavía no lo están usando, no sé por qué motivo, no sé por qué todavía no se está usando. ¿Sí? ¿Entró alguien más, chicos? ¿O estamos solamente estamos acá? No, estamos. Creo que estamos todos los mismos. ¿Le dieron alguna respuesta a toda la gente que faltó, chicos? ¿Por qué no están acá ahora, en clase? No sabemos, profe. Bueno, en todo caso, cuando los vean, comuníquenle mi perplejidad acerca de por qué no se entiende que es una clase. Bueno, acá estaríamos el foro, dijimos. El foro, chicos, les pido siempre que hagan esto. No, le pedí a Aldana que por favor no me abra tema nuevo. No hagan esto. ¿Sí? Así nos abren todos los hilos. Ahora porque solamente participó Aldana, pero si fueran un montón participando y cada uno abría un tema nuevo, se hace un lío. Entonces, van acá, ven cómo estoy haciendo, entrar al enlace y pueden directamente responder. ¿Sí? No hagan abrir tema nuevo para que no se hagan todos los hilos. Si hacen acá, ustedes se van a poder contestar esto ustedes, me van a preguntar a mí, yo les voy a responder, siempre con responder. Un botón responder, ya está. Y acá, voy a dejar de compartir así, puedo de vuelta poner con el audio. Ahí está. Acá abajo, acá no, en recursero, abajo de todo, donde estábamos recién, estaba el apunte que está el material, digamos, audiovisual y demás, tienen el ejemplo. Lo mismo que hice con la revista Paparazzi, que está acá, para el TP3, tienen el ejemplo desarrollado, y el fragmento, los dos fragmentos de radio que estoy escuchando están acá. Ustedes pinchan ahí. ¿Sí? Hace mucho, mucho tiempo. ¿Demasiado tiempo o no tanto? Bueno, ahí está el fragmento, los dos fragmentos que tienen que escuchar, que son la presentación
con un segmento que es el tema del miércoles de grieta, justamente desde un día miércoles, y acá mismo, ¿sí?, está el análisis desarrollado. ¿Sí? Insisto, lo digo, lo dije 20 veces y lo voy a decir 25, 40 hasta que se entienda. No les pido este nivel de análisis. ¿Sí? Porque fíjense. ¿Sí? Hacia el final les digo, acá empieza la editorial. Primero el fragmento que tiene que ver con la presentación y miércoles de grieta como sección. Y acá empieza el editorial de Berkovich, que es el conductor del programa, y analiza un poquito el editorial. Como les digo ahí, este análisis sobre esto, sobre esos dos fragmentos es corto. A ver si me entienden. No es que es un análisis súper exhaustivo. Podría decir montones de cosas más. Yo no les, ni loco les pido esto a ustedes, pero lo que tiene que quedar clarísimo es que no lo pueden solucionar con 10 líneas, con 12 líneas. No existe eso como análisis. Tienen que hacer un esfuerzo de, por lo menos, tratar de interpretar, para ese ejemplo bien detallado, de qué se está pidiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿De qué se está hablando? ¿Sí? Sobre los temas, los tópicos, la información y los datos. ¿De qué se está hablando? ¿Quién lo dice? ¿Desde qué medio? ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo dice? Esas son las preguntas que tienen que contestar en ese informe. ¿Sí? Bueno, el rato que nos queda, escucho interrogantes, escucho cuestiones y nada, las que no se les ocurran en este momento las vuelcan en el foro. Pero bueno, los escucho para ver dónde estamos parados. Yo no tengo ninguna duda y me falta solo un ejemplo y ya te entrego. Yo lo hago con Ada. Bueno. Y yo, profe, mira, yo en realidad lo que tenía era que estaba medio perdido con el tema de cómo era la plataforma, cómo, dónde estaba cada cosa, ¿no? Porque por ahí terminaba dando 5 vueltas y no encontraba más un trabajo o algo así, pero ahora me voy ubicando, digamos. Sí, porque inclusive en el Recursero están desde hace mucho tiempo los tutoriales de cómo se navega la plataforma, desde el principio de clase. Entonces por ahí lo que no han visto, lo que han dejado pasar de largo son digamos, tenés que entrar por una puerta y no trajiste la llave, algo así, ¿sí? Se quedaron como afuera. Entonces de repente por ahí, si ya saben cómo abrir la puerta, el resto es bastante más fácil, ya entran, ¿sí? Entonces por ahí estaban los tutoriales, todo ahí en el Recursero, pero como no se estuvieron recorriendo, se estuvieron viendo, porque aparte, nada, nos queda el registro de lo que pasa en la página, de quién entra, cuánto hace que no entra, ni más, y está todo muy claro, ¿sí? De que no se estaba entrando a la plataforma. Bueno, eso, si ustedes empiezan a entrar a la plataforma está todo más que claro, porque aparte, fíjense que las pestañas están clarísimas de cuándo es primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre no tiene nada porque todavía no hicimos la propuesta integrada, todavía no empezamos con la propuesta final, digamos, de este cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los espacios que van a tener? Bueno, el inicio, primer cuatrimestre, donde están los espacios de entrega, y Recursero. Esas son las tres pestañas que tienen información. Y sobre la cultura. Si no está en una, está en otra. Y aparte, perfecto, a veces aparece replicada, se aparecen en dos, con lo cual, digamos, es fácil de seguir. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Somos menos ahora. Sí, fueron. Va, se esperan, me parece, sí. ¿Quién salió? Damaris. ¿Eh? Damaris salió. Damaris salió. Sí, y Julieta, somos dos menos. No sé qué. Eso, chicas, también, manéjenlo. No. Imagínense que si fuera la clase presencial, es como si se levantaran de la nada y se fueran de la clase, ¿no? Uno puede entender cuando por ahí es una cuestión técnica, pero así, digamos, salirse por salir no está bueno. Es bastante falta de respeto, como mínimo. Así que bueno. Nada, agotemos las instancias que quedan. Esperemos que en el segundo cuatrimestre sea absolutamente distinto, pero bueno, en lo que queda de este cuatrimestre, tratemos de por lo menos, no sé, llegar a la nota mínima de aprobación, pero llegar con algo a partir de hacer las entregas del trabajo. ¿Sí?
Yo después me queda todo el esfuerzo, digamos, de ver cómo hago magia para que ustedes tengan una nota, pero necesito hacerla sobre en base a algo, como les digo siempre. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la tarea? Por ahora no. De última, después te escribiremos. ¿Se acuerdan cómo era el foro? Sí. Sí, sí. Bueno, si no más cuestiones, si quieren repasamos el apunte, pero eso, bueno, si ustedes quieren, si no hay ganas ni aún, me dicen y quedamos acá, no hay problema. A mí me da lo mismo. Bueno. No, por mí está bien, después de última, lo leen, si tenemos problemas. Bueno, sí, bueno, listo. Yo también estoy bien así que, bueno. Perfecto, entonces nos vemos si es necesario el jueves que viene y si no, de acá a 15 días, ustedes me dirán. Por lo pronto espero digamos que, bueno, el foro por un lado y el tema de que me digan qué contenidos quieren ver, bajando el... Muestro eso que por ahí nadie lo ha hecho, porque tengo cierta duda si están encontrando dónde. Acá en el inicio... Inicio de cursada. Ven acá. Está toda la explicación. Y acá dice que no lo han abierto. Se le abre un documento Word. Está en Word justamente para que ustedes lo puedan llenar. Y acá escucho las sugerencias. Hasta acá estamos, más o menos, que ya estamos recontrapasados, ¿no? Porque bueno, está pasando eso. Pero escucho sugerencias acerca de. Estamos acá en este momento. Por lo menos de acá en más, que ustedes me digan qué tipo de contenidos les gustaría ver en los medios, cómo, por dónde pasa, y yo voy a adaptarme dentro de las posibilidades que sean factibles, ¿no? Que sea algo y razonable. Si escribimos algo ahí, ¿dónde lo subimos? ¿Ustedes completan el cuadro? Yo, si ustedes me dicen, están participando, lo que pasa es que yo todavía no vi nada. Si ustedes me están participando, habilito como si fuera un espacio de entrega, y cada uno va subiendo, lo pueden hacer de a varios, de última agarran uno de estos cuadros, lo completan, se ponen de acuerdo unos cuantos, uno lo llena y me lo pasan. Hasta podría ser mucho más fácil que recibir 10 cuadros distintos, recibir un solo cuadro, ustedes lo bajan y después lo suben a un espacio de tarea que yo les habilite, donde ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, bueno, queremos ver tales y tales temas. ¿Sí? Lo bajan de ahí, lo rellenan entre ustedes y me lo envían. Me dicen, profe, tengo para entregar cuadro. Entonces yo habilito espacio de tarea para recibir el cuadro este, con el programa con los datos. ¿Sí? Y ahí podemos. Yo recibo la sugerencia de ustedes. ¿Y cómo? Sí. Perdón. ¿Y cómo sabemos hasta qué tema o hasta qué podemos abarcar? Porque no, ustedes, contenidos. Que gustarían ver. Y eso lo tengo que después administrar yo, pero yo por lo menos necesitaría el insumo, el dato, de por dónde les pasa, por dónde quieren, por qué temas les interesan, por ahí. Porque yo ya tenía armado un cronograma, pero bueno, está como muy, muy trabado y no tiene sentido, estaba muy completo, no llegamos ni loco a esa propuesta. Entonces por ahí, como parte del reclamo era que por ahí no, la propuesta no los atraía, no era llevadera, no sé cuántas cosas te dijeron por ese lado, bueno... propongan y yo tomo. Por ahí está bueno, recién se me ocurrió hacer algún trabajo práctico que tengamos que hacer. No sé si a todos les gustará, pero bueno, es una buena idea y creo que no nos lleva tanto tiempo. Hacer cuadros conceptuales o algo así, o relacionar conceptos. Perfecto. No sé si se puede hacer con los temas que. Pero se recontra puede hacer. De hecho, bueno, el mapa. Está buena esa idea. Bueno, ahí ya tenemos un tema. Nosotros también podamos relacionar las cosas unas con las otras o cosas así. Bueno, trabajamos mapa de medios, que era uno de los temas y que era con redes conceptuales. El mapa de medios de comunicación argentina, ustedes tienen que indagar fuentes y después armar un mapa conceptual que lo hacíamos con Poplet, que se puede tranquilamente, pero si no están, hay otra como Mindmaster y otro montón, digamos, de aplicaciones para trabajar en redes conceptuales. Y podemos hacer dos o tres mapas de todo el grupo, por ejemplo, que haya seis participantes por grupo, me entregan tres trabajos hechos con redes,
que hay aplicaciones que son muy fáciles de usar, yo les puedo hacer tutorial de cómo se usa y todo, y trabajamos el tema de mapa de medios, que era uno de los temas que estaba en el cronograma, y que implica sí o sí que ustedes hagan un mapa conceptual, porque justamente es un mapa de medios de quiénes son los dueños de qué medios, cómo están vinculados los medios entre ellos, aspectos que tienen que ver con cómo se conectan con, por ejemplo, no sé, la justicia, las empresas, qué tipo de negocios tienen por otros lados. Todo eso, que es un trabajo de fuente muy interesante, se hace un informe escrito y después se lo vuelca en un formato de red conceptual o de mapa conceptual, como ustedes quieran. Y el tema en sí, la temática es mapa de medios, para que ustedes conozcan quién es quién en los medios en este país, tanto gráficos como televisivos, como los servicios de internet, como la telefonía móvil, ¿sí? Cómo está todo vinculado, ¿sí? El monopolio. Si les parece, ya eso ya lo tomo como un tema a dar. Mapa sí, de medios. Ser. Perfecto. Y tomen este cuadro y ustedes vayan ahí ubicando y sugiriendo qué otros temas les interesa, que así como fue mapa de medios, que ya lo dejo acomodado, como que ya está dicho, por lo menos las que están presentes hoy, tomaría, digamos, otros temas. Ustedes completen, sugieran. Mapa de medios va a llevar por lo menos dos clases, porque es un tema interesante, con mucho trabajo de fuentes, complejo, por lo menos dos clases. Así que ya podríamos completar acá, si ustedes quieren, ya completamos mapa de medios. Bueno, acá en realidad, porque es de clase del 27, y el 3 de junio, y nos quedaría solamente un tema y el trabajo final. ¿Se entiende? Mapa de medios sería uno de los temas, ustedes pueden sugerir otro, y después queda un trabajo articulador, un trabajo integral, que tiene que ser articulador de todos los temas vistos. Ok. Así que tomo mapa de medios y quedaría que ustedes seleccionen otro tema más. Ustedes me dicen redes sociales, pero con un mínimo de orientación. A ustedes les gustan redes sociales. Bueno, pero redes sociales que es gigantesco, es infinito. ¿Desde qué lado? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo? ¿Para qué les interesaría? Está bueno cómo las redes sociales están tan, no sé cómo decirlo, como que en la actualidad ahora son muy importantes para todo. O sea, como así lo fueron los medios antes, ya que comunicaban un montón de cosas, las redes sociales ahora, en los desde adolescentes hasta adultos o desde de niños, es como que están metidos todo el tiempo y se enteran todo por las redes y todas cosas así. Claro, de hecho, si vemos redes sociales, va a ir por ese lado. Va a ir justamente como las redes sociales, por ejemplo, para el consumo de estudiantes y demás, no del lugar de poder del ocio y entretenimiento, sino de cómo, cuando ustedes, no sé, si informan de alguna noticia, generalmente es porque viene redirigida desde redes sociales, no porque vayan a abrir el sitio de la Nación, ¿entiende? O que vayan a abrir C5N en vivo, sino que a ustedes les llega, si cuando consumen algún tipo de información de tipo periodística, lo que les llega por redes sociales, redirigido de otro lado, por un contacto, por una amistad, lo que sea, y eso es muy importante, si ese podría ser el otro gran tema, mapa de medios y redes sociales. Inclusive puede ser antes redes sociales que mapa de medios, y ya con eso terminar la cursada y dejar las dos últimas clases para que sea la entrega de una propuesta final que incluya los temas vistos hasta el momento. Los temas vistos hasta el momento, obviamente, ¿qué son? ¿Qué es el medio de comunicación? El lenguaje de los medios como actores políticos, sería redes sociales y comunicación, o periodismo, porque le podemos poner cualquier nombre, y mapa de medios de comunicación argentino. Y entonces el trabajo final tendría justamente esos temas integrados. Profe, acaba de avisar a Julieta en el grupo que se había salido de la clase por problemas que tenía en la... Bueno, escuchen entonces eso. Esto de todas maneras yo lo estoy grabando, así que bueno, lo voy a compartir. Pero si ustedes están más o menos de acuerdo con lo que acabamos de decir, será cuestión de que lo charlen con el resto y que me suban un cuadro de estos completo para que yo ya después empiece a armar los temas. Sí, pero para mí ustedes están buenos. Bueno. Pero no sé lo que pensará el resto, pero para mí son, no sé, temas interesantes. Bueno, lo que sería interesante es que para dentro de, como muy tarde, dentro de 4 días, ustedes me completen el cuadro y ya, y que porque acá estamos, hay, no sé, cuatro de ustedes y son como 18.
que por ahí tienen que consensuar, puede pasar que aparezca otro tema, lo que sea. Así que bueno, díganme y yo, con lo que ustedes decían, acá 3-4 días me tienen que pasar este cuadro con los temas de sugerencias, y yo a partir de ahí me adapto y organizo los contenidos. Y los trabajos prácticos y todo eso. Puede ser que hagamos solamente el trabajo práctico del mapa de medios, no hagamos el de las redes, que sea más que nada contenido, y después cerremos todo en el trabajo final. ¿Les parece? Hacemos eso. Bueno, se corta ya en un instante, así que me despido por acá y conversenlo y me avisan, lo suben, bueno. Conversen en el grupo y me avisan, ¿sí? Vale, perfecto. Nos vemos. Nos estamos viendo. Hasta luego.